Pues como ya hace muchos años está programado la instalación de un elevador, pues sabemos que no solamente es una necesidad, sino es una responsabilidad y es una obligación nuestra el poder prestar un servicio atendiendo también a los derechos que tienen las personas de edad avanzada o bien algunos enfermos con capacidades diferentes. Y esta necesidad pues ya tenía años, el problema era pues el costo de esta obra. Gracias a Dios se fundó el Patronato por Construcciones Benéficas AC y este patronato se ha dedicado a acopiar recursos para la elaboración y sobre todo para la construcción y comprar este elevador que ya, gracias a Dios, pues ya se va cristalizando. Como pueden ver, ya esta semana pues ya están trabajando ahí donde va a quedar instalado este equipo. Y ya posteriormente, que termine todo lo que es la obra material, la obra negra, ya tendremos la oportunidad de, en unos 3, 4 meses, ya que vengan a instalar este aparato. Tenemos dos muy importantes. Uno de ellos es el acceso a los servicios de la catedral. Desgraciadamente no contábamos con eso. Se hicieron muchos estudios para abrir unas rampas, pero prácticamente sería contraproducente. Entonces es el uso general de la catedral, eventos, oficinas, reuniones, todo lo que se va llevando. Y el beneficio también muy grande es para quienes tienen sus deudas aquí en las criptas. Sabemos nosotros que la gente viene mucho a criptas, que hay gente ya mayor, y por ello también será una oportunidad de poder servir con mayor calidad y mayor calidez a quienes asistan aquí a la Catedral del Espíritu Santo. Padre, ¿el costo de la obra se puede conocer? Sí, esa obra va a salir en más de 1 millón de pesos.